La inseguridad en Michoacán ya es solo un problema de percepción, aseguraron Pedro Felipe Gurrola, encargado de la seguridad en la entidad, y el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero. Hay un problema aquí de percepción en la ciudadanía, y creo que ustedes como medios de comunicación nos pueden ayudar bastante. El grupo de coordinación Michoacán no pretende de ninguna manera imponer o convencer. Hace poco más de un año Michoacán estaba en los últimos lugares en seguridad. Es decir, ahora hay muy pocas entidades que tienen más seguridad que Michoacán, y sin embargo, la percepción fuera del estado sigue siendo que Michoacán tiene una incidencia delictiva importante. En rueda de prensa realizada al término del foro de consulta ciudadana que se llevó a cabo en Morelia con diversos sectores de la sociedad, Gurrola Ramírez negó también la reorganización del grupo delictivo de los Caballeros Templarios y destacó que se realizan trabajos de inteligencia para detener a la tuta y a los ex líderes que aún continúan prófugos. Pues no tengo registrado una reorganización. Qué bueno que supiéramos de ello para actuar. Pues hasta ahorita nos mantenemos alertas para detectar. Y respecto a lo que decía de este delincuente, como ya dije anteriormente, no tenemos ninguna distinción. Por igual estamos llevando a cabo actividades de inteligencia, recabando información para actuar. En el primero caso que encontremos contra cualquiera de esos delincuentes, vamos a actuar apegados a derecho y de manera inmediata. En este marco se recalcó también que se está conformando un padrón de autodefensas en el estado para integrarlos a la fuerza rural, pero quien no quiera ingresar a estas filas y permanezca armado será llevado a prisión por violentar la ley. Los elementos que se denominan autodefensas y que no quieran integrarse como autoridad a la fuerza rural estatal, pues quedarían como civiles armados y desde luego una situación de ilegalidad. Sin dar datos exactos, se mencionó que la Procuraduría de Justicia del Estado tiene integrados ya varios expedientes para actuar en breve contra delincuentes de cuello blanco. Confirmarles, sí tenemos averiguaciones previas, las estamos integrando y en su oportunidad las estaremos resolviendo. En lo que se llamó un corto de caja, se mencionó que suman 260 los inmuebles asegurados a los Caballeros Templarios, los cuales en su mayoría ya han sido entregados a sus legítimos dueños. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.